Bien, quiero continuar con Foucault y ahora me gustaría meterme un poco más de a poco en la escuela, para entender a la escuela como una sociedad disciplinaria. Bien, recordemos, si la escuela es una sociedad disciplinaria, es una institución disciplinaria, eso quiere decir que la escuela nace como una manera de normalizar y rectificar los cuerpos necesarios en el capitalismo. Y por lo tanto, la escuela, como el hospital, como el ejército, como la fábrica, como la cárcel, es una institución que va a buscar hacer visibles a los cuerpos. Va a buscar que los cuerpos estén sujetados y estén atados a un dispositivo. Eso es, en Foucault es un diseño arquitectónico que permite un determinado ejercicio de poder, atados a un dispositivo que se puede definir por el eje ver y ser visto. La clave de las instituciones disciplinarias es que esos cuerpos que están ahí estén separados entre sí, estén individualizados, pero también que sean visibles. Visibles para alguien, que es el que va a ejercer la corrección, pero también que sean, que se sientan vistos esos cuerpos. Es muy importante no solo que a mí me vean, sino que yo me sienta visto. Cuando estoy sentado en un aula, esto que estamos haciendo nosotros ahora sería un dispositivo muy diferente, ya no de la sociedad disciplinaria, sino de la de control, que es la sociedad que vino después de la disciplinaria. Esto de estar así mediante una computadora hablando, ¿no? Pero si estuviéramos en el aula, no solo que yo las estaría viendo a todas a la vez, sino que ustedes se estarían sintiendo observadas por mí. Y no porque yo soy, me gusta, soy un controlador, sino que el propio diseño arquitectónico de un aula genera ese efecto. Genera el efecto que una persona pueda ver al mismo tiempo a todos y que todos se sientan vistos por esa persona. Es más, que todos se sientan vistos, no solo por esa persona, que en este caso sería el profesor, sino que todos se sientan vistos, observados, por un poder que a la larga es una especie de poder anónimo. Porque no es el profesor también, después está el director, el preceptor, hay un montón de instancias que permiten que la mirada barra todo el espacio de la institución, completamente y continuamente, ¿sí? Hay toda una jerarquía en las vigilancias que permiten que sea continua, ¿no? Esa vigilancia en las instituciones. Bien, entonces lo que voy a hacer hoy es repasar algunos fragmentos, les voy a leer algunos fragmentos del capítulo Los medios del buen encauzamiento de vigilar y castigar, que es el libro en donde Foucault expone con mucha precisión todo esto que estamos explicando. Bien, la primera cosa que tenemos que entender entonces es que, me voy a centrar en la escuela, aunque esto vale para todas las instituciones, es que la escuela es una institución que tiene un diseño arquitectónico, que es el panóptico, que permite que los cuerpos estén al mismo tiempo fijados, individualizados, observados y rectificándose constantemente. Y rectificándose al nivel del detalle del cuerpo, ¿sí? Del detalle del cuerpo. No se olviden esto porque ahí está la clave de esta sociedad. Ya lo expliqué en la primera vez que expliqué Foucault. Porque la maestra no solo dice, che, chicos, siéntense bien por ahí. No sé, yo estaba así sentado y viene la maestra y me dice, ¿se te cae la cabeza, Fernández Palmo? Póngase derecho. Sí, perdón. Y a la otra le dice, y vos agarra bien el lápiz, mira, mira cómo lo estás agarrando el lápiz. Así se agarra el lápiz. Y no así, así. Y me va corrigiendo, en el detalle me va corrigiendo. Y yo ahora, sin darme cuenta, mientras estoy hablando con ustedes y pienso qué pasa con la computadora, no sé qué, hago así y agarro el lápiz y mis dedos se ponen así solos, sin que yo haga ningún esfuerzo. Esto que está acá es el efecto del poder, el efecto microfísico del poder, el efecto rectificador, o el efecto que muestra que fui rectificado por el poder. Porque en la prima en el jardín yo agarraba así el crayón, ¿no? Y le daba así. Y la maestra me decía, no, niñito Guido, así no se agarra, así se agarra. Y yo seguía así. Y ahora, sin darme cuenta, pongo los dedos como me decía la maestra. Acá hay un efecto del poder que se logra. No porque una vez la señorita nos dijo, che, chicos, se agarra así el lápiz. No, a cada uno le fue corrigiendo algo. Y continuamente se tuvo que hacer esa corrección. Si no, no se genera ese efecto. Bien, y ustedes me pueden decir, ¿y a quién importa eso? ¿Qué exagerado? ¿No? No sé qué.
es que, creo que lo dije la vez pasada, acá es el lápiz, pero mañana esto es una herramienta de trabajo. Y cuanto más ajustado esté mi cuerpo a la herramienta de trabajo, más eficiente es el trabajo y por lo tanto, al final del día, más valor habré producido en el trabajo. Y entonces, el capitalismo feliz y contento. Muy bien. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es que la escuela como institución disciplinaria hace esto, ¿sí? Hace esto. Fija, vigila, encierra, rectifica. ¿Cómo se hace eso, no? Hay distintas estrategias o dispositivos que hacen esto, ¿no? Les voy a leer algunos fragmentos de Foucault, como les dije. Miren, dice Foucault, el poder disciplinario, en efecto, es un poder que, en lugar de sacar y de retirar, tiene como función principal la de enderezar conductas. Así lo dice Foucault, enderezar conductas. O sin duda, de hacer esto para retirar mejor y sacar más. No encadena las fuerzas para reducirlas. Esto es importante. Lo hace de manera que a la vez pueda multiplicarlas y usarlas. Es decir, la institución disciplinaria no es una institución de dominio o de sometimiento. La cárcel no es un lugar de sometimiento. No nació para eso, no sé qué pasa ahora, pero no es un lugar de sometimiento. Estar metido en las relaciones de poder, estar metido en las relaciones de poder en el lugar del que sufre el poder, no supone que yo estoy sometido. No es que me encadenan, no es que me ponen una bota encima y me aplastan. No. El poder no hace eso. El poder disciplinario lo que hace es producir. Es producir un tipo de vida, es producir un tipo de cuerpo. Un tipo de cuerpo afín a lo que necesitamos, pero es producir. ¿Sí? Entonces es para multiplicar al cuerpo, para hacerlo de muchas otras maneras que todavía no es. Porque el cuerpo ahora no estaba acostumbrado a estar 12 horas sentado en la misma posición haciendo así 12 horas. No existían esos cuerpos. El campesino se sentó, hizo así media hora y dijo, che, yo me voy de acá. Porque ¿quién se banca a estar encerrado en un lugar en la misma posición sin moverse? El cuerpo me pide hacer otra cosa. Bien. Entonces, esta rectificación que multiplica el cuerpo y que produce el cuerpo esperado, dice Foucault, sigo leyéndoles, así como voy a ir saltando por el texto, ¿no? Dice, el ejercicio de la disciplina supone un dispositivo que coacciona por el juego de la mirada. No es que me pega. Sí, puede estar eso, y puede estar el maestro que le pegaba con la regla, pero la clave de la escuela disciplinaria, que es la escuela nuestra, la que nació, esta escuela por lo menos son los restos de esa escuela, ¿no? Pero la escuela tal como la entendemos nosotros, como un sistema educativo, obligatorio, etcétera, es esta escuela disciplinaria, ¿no? Esa escuela disciplinaria no nace para castigar a los niños, nace para rectificar sus conductas. Y entonces dice, el ejercicio de la disciplina supone un dispositivo que coacciona por el juego de la mirada. Un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder. Las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder. Yo estoy en el aula y digo, hoy hay prueba o parcial. Y entonces les doy las preguntas. Y yo me siento en mi escritorio. Y me siento y me pongo a leer, como hacía un profesor mío, el diario. Y se pone así. Se pone así. Y ustedes del fondo, que se quieren copiar, miran y dicen, ¿este está leyendo el diario o me está viendo? De vuelta, se sienten observados. Es decir, vuelvo a leerlo de Foucault, permiten ver e inducen efectos de poder. Es decir, el propio diseño, no solo que a mí me permite ver a todos ustedes, sino a producir el efecto de ser visto y por lo tanto el efecto de poder que yo estoy buscando, que ustedes no se macheteen, por ejemplo, ¿no? No se copien. Pregunten, si quieren preguntar algo, ustedes pregunten. Bueno, entonces, esta escuela lo que va a hacer es imponer lo que Foucault llama una vigilancia jerarquizada. Una vigilancia jerarquizada. Que es que la vigilancia pase por todas las instancias de ese cuerpo que está encerrado en la escuela, ¿no? Y para eso no está solo el maestro y sus estudiantes. Porque está el maestro que puede tener en una época como al monitor o al chico que le juntaba las pruebas o que también le hacía de vigilante, ¿no? Pero además
por ejemplo, yo fui a una escuela secundaria que tenía el modelo de la escuela disciplinaria. Además, el aula era vidriada no hacia la calle, hacia el interior. Uno dice, che, ¿no era mejor que las ventanas estuvieran, que eran para afuera, que entre la luz, qué sé yo? Que había, pero estaban tapadas. No, el vidrio transparente daba al interior de la escuela. ¿Por qué? Porque si yo miraba así, allá al interior, lo primero que veía era la preceptoría, que también era vidriada, y que veía todas las aulas. Y de la preceptoría, además, así, porque eran todos pisos, todos abiertos, arriba estaba la dirección. Y que, por lo tanto, la dirección miraba a todos, y las preceptorías, y las preceptorías a cada aula, y cada profesor a cada estudiante. Entonces hay una vigilancia jerárquica que habilita y permite y garantiza que el cuerpo esté observado permanentemente, permanentemente. Muy bien. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Sí? Eso se da una continuidad en la vigilancia, ¿no? Una continuidad en la vigilancia. Pregunten, chicas, ¿eh? Bien. No, pensé que habían preguntado. Estas técnicas de vigilancia, entonces, lo que hacen es imponer algo que es propio de esta sociedad, que es la idea de la norma, ¿no? La vigilancia está ¿para qué? Para ajustar a la conducta a una norma. Las escuelas, por lo menos en Argentina cuando nacen, se llaman escuelas normales, ¿no? Digamos, ¿a qué viene la normalidad? ¿A qué viene eso de la norma? A que habrá algo que se establece como lo normal. Y habrá un montón de conductas que recuerdan la primera clase que expliqué de Foucault, que están de este lado de la ley, no son conductas ilegales, pero que son conductas que empiezan a ser vistas como desviaciones. Conductas, había leído al principio en la hora anterior, toda esa cosa de la inmoralidad, de los que son holgazanes, ¿no? El que no trabaja, el perezoso. Conductas que están de este lado de la ley, no son crímenes, pero sobre las que hay que hacer algo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Básicamente, tratar de llevarlas a la norma. Y estas tecnologías de vigilancia lo que hacen es ir ajustando las pequeñas desviaciones del cuerpo hacia la norma, ¿no? Entonces, la mirada que tiene el maestro y toda esa escala jerárquica, esa vigilancia jerárquica, es una mirada normalizadora. Es una mirada normalizadora, que es un poco como nos sentimos, ¿no? Porque ese es el efecto de cómo uno también se tiene que sentir de esa manera. Uno se tiene que sentir que está haciendo algo mal o que se tiene que sentir que no es del todo normal hablar mucho. Sería el peor de los peligros, que el sujeto no se diera cuenta de la normalidad que está produciendo, ¿no? Bien, sigo. Miren. Bien. Sí. ¿Se tilda o solo a mí? No, no sé. A mí no se me tilda. No sé qué pasa. No sé qué dicen el resto de las chicas. Yo sigo y yo veo bien. No, a veces se tilda. Y depende de la conexión, supongo, de las casas, chicas. A mí tampoco. Yo veo bien. Por eso depende de la conexión de cada una de las casas. ¿Sí? Miren, dice Foucault. La vigilancia jerarquizada, continua y funcional, no es sin duda una de las grandes invenciones técnicas del siglo XVIII, pero su insidiosa extensión debe su importancia a las nuevas mecánicas de poder que lleva consigo. El poder disciplinario, gracias a ella, se convierte en un sistema integrado, es re importante esto, en un sistema integrado, vinculado del interior a la economía y a fines del dispositivo en que se ejerce. Se organiza también como un poder múltiple, automático y anónimo. Esto lo había dicho antes. Es una vigilancia integrada, no solo porque la misma rectificación y vigilancia que yo hago con ustedes en un aula la hace después la dirección conmigo, sino que eso mismo es lo que pasa cuando yo de la escuela salgo y voy a la fábrica. O si yo salí de la escuela porque estaba enfermo y me fui al hospital. Y en todos lados me encuentro con lo mismo. Al punto que yo no sé si estoy en una fábrica o en una cárcel. Se parecen las instituciones, se parecen, ¿sí? Bien, dice, la disciplina establece una infrapenalidad, tengo que explicar algo, una infrapenalidad, reticulan las disciplinas un espacio que las leyes dejan vacío, es lo que decía antes, ¿no? Si la ley está acá,
y la norma está acá, hay un montón de conductas legales, pero que no forman parte de la norma y que hay que corregir. Todas esas conductas van a ser vistas como micro desviaciones que deberán ser corregidas con micro penalidades. Y no es casualidad, a ver, la maestra, a fulanito lo puso en penitencia en tal lugar, al otro le hizo escribir 200 veces en el cuaderno vaca con B corta, a la otra persona le micro penalidades que tienen que ver con el ejercicio del poder dentro del aula y que se va a sistematizar claramente esto con los exámenes, ¿no? El examen es un gran dispositivo que va a visibilizar esas micro desviaciones de una conducta. Porque entonces yo en el examen, me entregan un examen a ustedes, a mí. Primero, ¿el examen tiende a qué? Tiende a homogeneizar. La primera cosa que hace el examen, importantísima. ¿Qué sería lo homogéneo? La norma. Entonces yo busco, durante todo el año estoy buscando que rectifiquen sus conductas, no solo sus saberes, ¿eh? No solo los contenidos que tienen, los conocimientos que tienen. No solo voy a evaluar eso, sino conductas. Porque miren lo que pasa. Yo hago un examen. El examen busca normalizar. Porque el examen es igual para todos. Y acá son todos diferentes en el aula. Ni hablar si voy al siglo XIX. No, no solo en Europa, en Argentina y en otros países de Latinoamérica era re fácil de entender esto cuando aparece el sistema educativo obligatorio para todo el mundo. Acá había criollos, había indios, había mulatos, había gente que venía del campo, en la ciudad, que tenía culturas distintas, religiones distintas. Y de toda esa amalgama, de toda esa cosa múltiple, de toda esa heterogeneidad, había que sacar un pueblo homogéneo, que estuviera preparado para trabajar en las mismas condiciones. Entonces, el examen lo que va a buscar es visibilizar todas las desviaciones que todavía faltan corregir. Esto es el examen. Y entonces yo tengo micro desviaciones. Y entonces yo a Julieta le digo, muy bien, Julieta, te sacaste un 7. Te bajé 3 puntitos porque tu hoja estaba muy desprolija. Micro penalidad. Te bajé en qué desviación, la desprolijidad. Y viene Pedro y le digo, Pedro, muy bien tu prueba de matemática. No, no, no hiciste todas las tablas del 3 bien. Te bajé 2 puntos porque te olvidaste de poner la fecha. Otra desviación. A nadie le importa si uno pone la fecha o no, no, no pasa por ahí. Como no pasa tampoco por aprender o no la tabla del 3. Pasa por la norma. Pasa por no desviarse de aquello que se pone como la norma que tenemos que seguir. Entonces, el examen visibiliza esas micro desviaciones y establece micro penalidades. Y de vuelta estamos en el campo de la visibilización, ¿no? De una institución que hace visible, como si uno echara un líquido revelador y de repente aparecen todas las diferencias que no estábamos viendo. Bien. Les quería leer algo un poquito más. Sobre el examen. Dice, en el taller, Foucault de vuelta, ¿eh? En el taller, en la escuela, en el ejército, reina una verdadera micropenalidad del tiempo, retrasos, ausencias, interrupciones de tareas. Esto se relaciona con lo que expliqué antes del tiempo, ¿no? Lo mismo. Todas tus pruebas son de 10, te bajo la nota conceptual, porque vos siempre llegás tarde. Vamos a decir, ¿a quién le importa si yo llego tarde? Todavía ustedes a veces me dicen, oh, perdón que llego tarde. ¿Por qué me piden perdón que llegan tarde? O me piden permiso y tienen que ir antes. A mí me dan ganas de decirle, no, no te dejo salir del aula, por ejemplo. Quédate acá. ¿De dónde viene eso? Y bueno, porque hay algo en el tiempo. Irme antes, llegar tarde, ¿no? Entonces, micro penalidad del tiempo. De la actividad, falta de atención, descuido, lo mismo, ¿no? Sí. Mi sobrina estaba en primer grado y había terminado de hacer la tarea y entonces agarró un libro que estaba leyendo. Y la maestra le dijo, no, no puedes leer ahora. Porque hizo algo que no se estaba esperando de ella, ¿no? Una actividad. Ella tiene que seguir haciendo una actividad. No es que terminaste y entonces ahora hace lo que vos querés. Te doy más tarea. No te pones a leer el libro. No. Encima estaba leyendo un libro, imagínense. Terrible. O en la fábrica. Terminé mi tarea.
Y entonces me puse a mirar Instagram. ¿Y qué viene? ¿El capataz? ¿Qué viene? ¿Qué hace el señor? ¿Ya terminó? Ah, bueno, ahora vaya a barrer allá. Actividad. Entonces, hay algo vinculado con el tiempo, hay algo vinculado con la actividad. Esto es, vale para cualquier lado, ¿no? Vale para la fábrica como para la escuela. Estoy poniendo esos ejemplos para que entiendan que es un mismo, una misma sociedad, ¿no? Falta de atención, descuido, falta de celo. Bien. De la manera de ser, por ejemplo, ¿no? Ni hablar, conducta. Yo, está mal, le pongo una penalidad porque contesta mal. O porque, no sé, o al revés, o porque es muy perezosa la persona. Y dentro del aula nunca quiere hacer nada. O, no, o porque se porta mal, o porque no quiere hacer nada. Y uno dice, bueno, pero si la persona está aprendiendo igual, ¿a quién le importa si es perezosa o no? ¿O a quién le importa si tiene malos tratos? Y total, está aprendiendo la tabla del 3. No, ¿a quién le importa la tabla del 3? A mí me importa conductas, ¿sí? Conductas. Faltas de maneras de ser. Hay que corregir eso. Los exámenes hacen visible estas cosas, ¿eh? De la palabra, charla, insolencia, ¿no? Penalidades de la palabra. De la sexualidad, ni hablar. Falta de recato, indecencia. Estamos cansadísimos estas cosas. Por suerte, muchos las hemos superado. No completamente, ¿no? Pero, no, que las niñas no pueden ir con minifalda al colegio. O el guardapolvo cuando se usaba. O que se use guardapolvo y si no se usa, ¿cómo van a ir vestidas de tal manera? Y hay algo vinculado con la sexualidad que también era un problema que hay que corregir. Muy bien. Eso hace el examen, de alguna manera. El examen que aparece en la escuela como algo súper importante y que nosotros lo tenemos muy naturalizado, así que es obvio que hay exámenes. Y el examen disciplinario en realidad se ha inventado para poder revelar esas micro desviaciones, ¿no? Que son estas, ¿no? Desviaciones, las repaso. Desviaciones del tiempo, llegar tarde, irse antes, faltar. Perdón, profesor, que falté a la clase la semana pasada. ¿Qué me importa si faltaron? No, a ustedes si faltaron. No me den explicaciones, cada uno tiene su vida. Y seguramente hay cosas más importantes que venir a una clase, por ejemplo. Y sin embargo, uno todavía, y ya pasaron muchísimos años de que la sociedad disciplinaria casi no existe más, y todavía en nuestras cabezas creemos que tenemos que dar cuenta de por qué nos ausentamos. Le traje el certificado. A mí no me traigas nada. ¿Cómo yo te voy a dar? Bueno, las cosas que pasan en las escuelas y universidades, ¿no? Penalidades del tiempo. Penalidades de la actividad, obviamente. Cómo uno actúa más o menos, ¿no? Si hizo bien las cosas, si no las hizo. Que puede ser en la fábrica, en la cárcel o en la escuela. Es lo mismo. De la manera de ser. Hay que ser respetuoso, hay que conducirse de una determinada manera, no hay que correr en el patio, no hay que hablar en el aula. Ahí hay un modo de ser que no tiene que ver con enseñar la tabla del 3 ni la fotosíntesis. Tiene que ver con un modo de ser que es del cuerpo incluso, ¿no? Porque es como me hallo ahí adentro. Y de la palabra, otra cosa importante, ¿no? De que la gente hable más, menos, etc. Bueno, del cuerpo, me lo había salteado eso, si está limpio el cuerpo, ¿no? Las escuelas que cuando entrabas te revisaban las uñas, ¿sabes? Si estabas bien peinado, o si te habías lavado el pelo, o si el guardapolvo estaba limpio, ¿no? Lo mismo. Sí, Ignacio. En mi escuela, cuando llegábamos a la primaria, nos revisábamos si teníamos piojos. Claro, Y el obvio. que tenía piojos te mandaba adelante de todo. O sea, la formación la hacías adelante Terrible, de te todo. Toda la avergonzaban. escuela te veía y tenías piojos. Entonces vos llegabas a tu casa y le decías a tu mamá que por favor te pusiera vinagre, fuego, lo que fuera, porque eras el piojoso de la escuela. Claro. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bien, entonces, para ir cerrando este bloque, leo una cosa más de Foucault. Dice, se tiende a sustituir o al menos a agregar a las marcas que traducían estatutos, privilegios, adscripciones, todo un juego de grados de normalidad, que son signos de adscripción a un cuerpo social homogéneo, acá está lo que explicaba antes, pero que tienen en sí mismos un papel de clasificación, de jerarquización y de distribución de rangos. Esto también lo va a hacer el examen, por hablar del examen, ¿no? Porque el examen también lo que permite es
no solo revelar las micro desviaciones, sino después extraer de esa práctica un saber que va a permitir a su vez clasificar a esa población. En la escuela particularmente, ese saber que se extrae de esa práctica, de ese ejercicio del poder en definitiva, el saber que se extrae, ¿cuál es? Es de la pedagogía. La pedagogía es un saber que no se inventó en la cabeza de algún pedagogo que se le ocurrió cómo tenían que ser las... No, el saber surge, brota del ejercicio del poder. Yo extraigo un saber sobre la pedagogía, sobre lo que es la enseñanza, el aprendizaje, bla, bla, bla. ¿De dónde lo saco? Del ejercicio de poder de tener ahí metidos a los niños dentro de la escuela y experimentar con sus cuerpos y en corregir. Y un día fue distribuir el aula de esta manera y después experimenté otra cosa. Y una vez fue hacerle escribir 50 veces vaga con B corta y otra vez fue otra cosa. Y uno experimenta de ese ejercicio de poder que la institución hace con los niños, se extrae un saber. Como se extrajo un saber cuando vimos la locura de los locos, y ahí apareció la psiquiatría, ¿no? Entonces, la pedagogía es lo primero que surge de este ejercicio del poder. Un saber, ¿sí? Un saber. Pero además, esto lo que va a hacer es, en los estudiantes, una individualización. Ya había dicho que uno está individualizado, uno está como individuo ahí sentadito, ¿no? A mí la maestra me dice, Fernández Palmo, usted me debe un trabajo. Yo estoy individualizado en ese sentido, en que me enfrento al poder como individuo, pero también esa individualización lo que va a permitir es producir clasificaciones. Entonces tengo los tipos de alumnos, ¿no? Y ahí tendré el revoltoso, el inteligente. Yo hago como una clasificación que me permite operar más eficientemente sobre esa población, ¿no? Una clasificación. Foucault más adelante dice... Miren, a ver si se los puedo leer más o menos rápido. Acá. Dice, el examen hace entrar también la individualidad en el campo documental, porque entonces yo después tengo anotado, fulanito tal me debe tal cosa. Y entonces... este ejercicio del poder genera un corpus como administrativo de discurso en donde los individuos quedan registrados, quedan escritos. Hay como una escritura sobre fulanito de tal que permite después la institucionalización de esa persona, ¿no? Tal persona está acá, tiene esta conducta, tiene una descripción, ¿no? Dice Foucault. El examen que coloca a los individuos en un campo de vigilancia los sitúa igualmente en una red de escritura. Los introduce en todo un espesor de documentos que los captan y los inmovilizan. ¿Vos querés ir a este otro lado? No, tenés que pedir un pase. Andá, tenés que ir a la preceptoría y hacer un trámite. Y vos te llevas un expediente de una institución a otra. No es que vas vos. Gracias, che, nos vemos. No, no. Uno, ya su individualidad está metido en todo un aparato administrativo burocrático. Y está fijado burocráticamente a las instituciones. No solo que estoy acá como cuerpo y que salgo. No, no puedo salir. Hay algo, una escritura documental de esta individualidad que también me ata a la institución. Bien, eso entonces está. La individualidad aparece también por esta razón. Y les leo una cosa más y terminamos. Iván Nacho. Entonces... voy a tratar de ser un poco más ordenado. El primer efecto del examen, que no lo había explicado, lo expliqué antes, pero el primer efecto del examen es, Foucault dice que es invertir la visibilidad del poder. En el poder soberano, en el poder jurídico, el poder era visible, es decir, es el poder del rey el que se hace visible. Cuando el rey castiga a ese condenado en la plaza, se ve el poder, está todo el poder, todos los oficiales, el cadalso, yo veo el poder que tiene el rey. En la sociedad disciplinaria esto se invierte y lo que se vuelve visible es aquel sobre el que recae el poder. Entonces el examen lo que hace visible es al individuo, ¿no? Y entonces ahí pusieron mis listas, ahí las listas del curso y pusieron las notas. Yo visibilizo, como si el poder
quedar oculto y se volviera visible esos sobre los que recae el poder, ¿no? Dice, el hecho de ser visto sin cesar, de poder ser visto constantemente, es lo que mantiene en su sometimiento al individuo disciplinario, ¿no? Entonces, tengo que quedar siempre visto. Yo tengo que visibilizar al sujeto sobre el que está cayendo el poder. Ese es el punto uno. El punto dos del examen es la individualidad que entra en los estatutos y en la escritura, ¿no? Para fijar todavía más al individuo. Y el tercer punto es que estos individuos se convierten en casos, ¿no? No es simplemente un individuo, sino que es un caso que yo puedo, que yo debo trabajar, ¿no? Dice Foucault, miren. El examen, rodeado de todas sus técnicas documentales, hace de cada individuo un caso. Un caso que a la vez constituye un objeto para un conocimiento y una presa para un poder. Entonces se convierte en un caso. Yo tengo el caso de esta persona que hizo tal cosa. Y ahí yo puedo estudiar ese caso, extraer un saber y después aplicarlo a otros casos. Porque recuerden que esta visibilidad que hacía el examen y que hace la institución, lo que permite es la clasificación de las personas. Entonces, el caso de tal niño en tal escuela se parece al caso de tal niño en tal otra escuela. O el caso de este delincuente o de este preso que hizo tal cosa en una cárcel es similar a este otro caso. Entonces el poder se va afinando, ¿no? Se va afinando. Bien, entonces la escuela como institución disciplinaria tiene, entre otras cosas, porque hay otras cosas que no ayudo a explicarles, entre otras cosas, tiene al examen como una tecnología de poder, como una herramienta a partir de la cual o mediante la cual se ejerce el poder, generando todo esto que estoy diciendo, ¿no? Generando la visibilidad, la clasificación, la rectificación y todo lo que hace la escuela disciplinaria. La escuela nace para eso, no nace para otra cosa. Nace para normalizar a un pueblo, para hacer de un pueblo originalmente heterogéneo un pueblo homogéneo. Para que todos nos conduzcamos de la misma manera, que todos hablemos del mismo modo, que todos nos movamos del mismo modo, que todos tengamos la misma relación con el tiempo, con la actividad. Eso que fui explicando hoy. Homogeneizar todo eso, porque de la homogeneización de ese cuerpo heterogéneo va a depender la mayor o menor eficiencia en la producción capitalista. Muy bien.